corazón en el pecho salta como una sardina. Será por tiempos pasados que me pongo a recordar cuando vendía Catalina. Mi mamá las preparaba a las 5 de la mañana en el horno de la cocina. Después llegaba el chinchorro, me decía José Efraín, hay que seguir la rutina. Y así fue pasando el tiempo, son cosas que no te olvidan, esto que estoy relatando formó parte de mi vida. Señor, quiero darte gracias por la experiencia vivida, a pesar que era un muchacho, tú cuidabas de mi vida. Gracias también a mi madre, mujer bella y bendecida, por darme tan buena crianza, corrección y disciplina. A pesar que éramos pobres, no nos faltó la comida, la ropita y el calzado, el cuidado y la medicina. Ya pasada la niñez y ya en plena madurez, cambió la historia genuina del pasaje que escribí en las Mercedes del Llano, donde vendí Catalina. Un pedazo de mi llano que llevo en el corazón, bella tierra campesina. Hoy soy un hombre de bien que le sirve al nazareno que en mi vida predomina. Hoy ya ninguno me mira cruzando por las esquinas. Ahora le sirvo al Señor que ha transformado mi vida, y le seguiré adorando con mi musa cantarina. Gracias por tus bendiciones que me están lloviendo encima. Les voy a dar un consejo, mis amigos, mis amigas, que reciban al Señor que se acerca su venida. Nadie va a escapar del juicio ni que se vaya pa' China. No tiene de qué temer el que con Cristo camina.